Vamos a decir algo. ¿Cómo ha pasado usted este fin de semana? Es una pregunta que más bien está pidiendo que usted relate un suceso que implique un juicio sobre la condición humana. Mire, yo, a mí me llama la atención, hay lugares por donde uno pasa. En general, los seres humanos pasamos siempre más o menos por los mismos lugares para llegar a X. Sí, especialmente algunos de nosotros. Sí. Y estoy pasando por un futuro supermercado. ¡Oh! No hay cosa peor que un futuro supermercado con la probable excepción de un presente supermercado. Sí, no, mañana es un presente, lo hacen en un día el supermercado. Sí, lo hacen en un día. Pero aún peor, ¿por qué le digo que es un futuro supermercado? Tiene un tablero de cuenta regresiva. Como si se tratara del hombre en la luna o el mundial de fútbol. Digo, faltan de 6 días, tantas horas, tantos minutos para la inauguración del mejor supermercado y bla, 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 bla. Ahora digo, el tiempo parece que se palpita más cuando se resta que cuando se suma. Sí, totalmente. Eso también es un juicio sobre la condición humana. Nos hace tomar conciencia del tiempo. Y es horrible, uno se siente efímero. Y le da ganas de pasar todo lo que le resta de la vida mirando cuánto le queda de vida. Imagínense que instalaran uno, no con la referencia del supermercado, sino con la referencia de nuestra muerte. Claro, que naciéramos tendiendo a cero, por ejemplo. Y uno se queda ahí mirando. Eso es, la verdad que es una ventaja que tenemos, que no se sabe bien cuando uno muere. Sí, sí. Es una gran ventaja. Es una de las ventajas en el diseño del ser humano. Exactamente. Yo le decía a alguien que me hizo una entrevista que la mejor noticia podría ser que fuéramos inmortales, pero que no lo supiéramos. Ese es un diseño perfecto. Ah, qué bueno. Sí. Eso es. Así es como hay que diseñar las cosas. ¿Entiendes? Creemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, y a lo mejor una vez que te morís, viene un tipo y dice, bueno, ya está. Ahora va de nuevo. Empezás otra cosa, pero tampoco vas a saber. Eso sería bueno, pero sí, porque saber que uno es inmortal ya da una cosa. Sí, no sirve más. Es una desidia. Como una piedra. Sí. Como una piedra, ahí, nada, no te sucede nada. ¿Y para qué me voy a levantar si igual soy inmortal? Puedo ir mañana. Ahora, si estamos rodeados también de cuentas regresivas, imagínese que cualquier acontecimiento que usted quiera hacerlo trascendente, aunque fuera banal, usted le pone antes una cuenta regresiva, sí, y lo transforma en importante. Exactamente, yo lo hago con las mujeres que condescienden a darme bolilla. ¿Y cuánto tiempo les da? No, pero puede. Usted es una buena idea, ¿eh? Voy a poner, te llevas un reloj con cuenta regresiva. Dice, te voy a dar un beso y pones, según el grado de confianza que tenga con la mina. Dentro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos, o dentro de 15 minutos, mejor todavía. Entonces empiezo. Crea la expectativa. Y por ahí cuando faltan 7 minutos, vos primero hablás de otra cosa. Y sí, porque tiene tiempo, 15 minutos es un montón. Es un montón. Puede arrancar de Golden Ortega. El primer tema seguro que es que la mina te dice que no te lo va a dar. Primer tema, ¿qué haces con el reloj? Ahora, escúcheme, faltando 3 minutos y medio, 4 minutos, ¿cómo la conversación empieza a ir a ver? Ahí usted empieza con algunos gestos, por ejemplo... ¿Cuál? Pela un coso de eso para el aliento. Sí, bueno. Ya empieza a preparar, ¿no? Así como uno empieza a entrar en calor. Se agarra, se hace un buche. No, pero yo creo que tiene que ir llevando la situación, el clima. Falta un minuto, usted va... Si usted sabe, porque yo estuve viendo una película en la película. Del amor. Del amor físico. 15 segundos. Un increyendo. Del amor físico, de la pasión. 10 segundos. De el tiempo se está acabando. Y salta sobre la mina. ¿Sabe lo peor de la cuenta? Justo llega el mozo. Claro. Usted llega una persona extraña. Sí. A mí me sucede mucho, eso me ha sucedido muchísimas veces, que una persona extraña viene y dice cualquier cosa en el peor de los momentos. ¡Dolina! ¡Dolina! No. Y usted estaba faltando 2 segundos para... Faltando 2 segundos para vivir el momento de tu vida, y viene un tipo y te pregunta si vos jugabas al fútbol en el Club Muñiz. Me parece que eso, no sé si es un signo de los tiempos que vivimos o siempre existió...
que los momentos clave hay como se producen confluyen punto. Por ejemplo, en este yo estaba por besarlo y usted se trabó. A mí me pasa que, por ejemplo, yo estoy 2 horas en mi casa mirando la computadora, los mails, sí. Por ejemplo, en un momento determinado suena el teléfono y es una persona importante, me tocan el timbre y todo así, toda la vez. Digo, ¿por qué no fue en las 2 horas que yo no hacía nada? No escucho el timbre, está tocando hace media hora. Pasa cuando uno escúcheme, cuando uno va en la ruta, viaja mucho en auto, cuando viene el buen paisaje, el uy, mira la montaña, viene el precipicio, viene el camión de frente, viene todo. En el segundo que usted tiene para ver la curva de su hijo de 2 años se desgracia. Es que en verdad uno presta más atención en ese instante y ve todo lo que ocurre. Eso es lo que pasa. Estas cosas suceden siempre, pero uno al poner atención en un momento especial advierte este entorno de estupideces que se ocurren siempre, pero usted le da bolillo únicamente cuando están rodeando a un gran momento como este. ¿Sabe lo que no me gusta a mí de las cuentas regresivas, además? No. Es el tema de hoy, cuentas regresivas. Cuentas regresivas. Un programa que está todos los días a las... dentro de... Sí. No, es la cuenta regresiva, la no consumada. Señor. Pero en las películas la bomba que está por estallar... 007. Y de pronto falta un segundo... Sí. Pero usted ya sabe, porque usted ya es... En el cine ya está establecido un código, sabe que la bomba no va a estallar. Pero es necesario todo eso es necesario. Pero en la vida no hay cuentas regresivas que se detienen, ¿eh? No se detienen nunca. No. No hay manera, además. Lo peor es que estalle la bomba antes. ¿A eso? Usted está pronto a decir el discurso para despedirse y le estalla una bomba y se quedó ahí sin últimas palabras. La vida real es así. Es así, está lleno de testamentos que no se hicieron. Bien, ¿qué otra cosa le ha ocurrido, además de... ¿Qué supermercado? Yo estuve en un supermercado esta misma... Recuerdo lo que habrá sido mi fin de semana, ¿no? ¿Cómo me debo sentir? Claro. ¿Estuvo en un supermercado para haciendo qué? ¿Comprando cosas? ¿Qué quiere que vaya a hacer? No, mucha gente va a pasear. Con las manos en los bolsillos a caminar por los pasillos. Va a pasear y a probar las promociones. Comprará algo. Los fines de semana le ofrecen cosas en los supermercados. ¿Ah, sí? Sí. A mí nunca me ofrecieron nada en ninguna parte, nunca. Le ofrecen para comer galletita. Se van a fundir, loco. No, pues le dan una. Envuélvame para llevar, que ahora... A pico seco, ¿cómo quiere que me la coma? ¿Un paquete de vainilla? ¿Cómo la reempujo? El jugo de no sé qué, el fiambre de no sé cuánto y así. ¿A qué supermercado va usted? Porque yo voy a uno que no te apenas si te atiende. Usted tiene que ir al hipermercado, no es un super. ¿Qué diferencia hay entre el super e hiper? Es más grande el hiper. ¿Pero qué es más grande? El hiper tiene... excede los límites lógicos de la condición humana. Está fuera por ejemplo, está fuera de escala humana. En el hipermercado usted puede comprar una manguera para el jardín. Excede los límites lógicos de una manguera. No parece una cosa inalcanzable como para justificar. En el hipermercado usted puede comprar ¿qué? Elementos, cables para la electricidad. Excede los límites lógicos de un supermercado. O sea que hipermercado sería donde venden mangueras, el que estoy anotando, y cables. Y cables. En el hipermercado puede comprar, por ejemplo, un calzoncillo. Excede los límites lógicos de un supermercado. Sí, la descripción de un hipermercado consiste en la descripción minuciosa e inacabable de sus partes todas. Todo aquel le venden tener más de 25 góndolas. Le venden hasta una goma para el auto. Una cubierta para el auto. Le venden el auto también. En el hipermercado. En el supermercado, no. Llega. Pero, por ejemplo, ¿hay mortadela? Sí. Se terminó. Se terminó. Se terminó la mortadela. Yo una vez no conseguí mortadela en uno de esos supermercados. ¿En serio? Sí, un supermercado de 3/4 manzana. No había mortadela, loco, no había mortadela. ¿Y qué había? ¿Había cualquier cosa? Había cualquier otra cosa, pero no mortadela.
Calzoncillo. Usted me dirá también usted, mortadela. Sí, fue a buscar mortadela. Bueno, ahí. Se me había puesto que quería mortadela, ¿qué quiere que le haga? Y cuando se la consiguen pide 100 gramos o que se la corten más finita no, y así. No. ¿Por qué viene ya corta? ¿Qué sabe cuánto quiere uno, el del supermercado o el del hipermercado? No, le estandariza el gusto. Y las gusto cantidades. Y la cantidad sí. de ganas. La cantidad de ganas. Usted tiene que el tener hambre. Ganas correspondientes al sistema métrico decimal. Lo que pasa es de 10. Si es un hipermercado con todo, que excede los límites del supermercado. Sí. Usted tiene un ámbito que es carnicería, suelta. Usted puede comprar la bandeja cortado los bifes o va a la carnicería con un carnicero como había... Claro. Pero es que confía más en el tipo que no, le importa. Es el hipermercado. Hipermercado. Sí, ¿cuál es nuestro eslogan en nuestro hipermercado? ¿Cuál es? Excede los límites del supermercado. Y, por ejemplo, tenemos un cartel que dice, excedé los límites. Un tipo así con cara de que anda con ganas de exceder los límites. Usted, por ejemplo, ve las bandejas con los distintos cortes de pescado, fileto, lo que quiere. ¿No le gustan? Va a la pescadería que tiene el hipermercado. Y le pueden cortar mortadela tanta como usted deseara. ¿Pero qué, le venden por unidad? Le venden por unidad, por pescado, digamos. Pero yo me puedo hacer un surtido. Atención personalizada, y carnicero, y fiambrero, y todo. Está el pesularo ahí que le dice, a ver, qué pescado, y le habla de pescado, porque ese pescado, fíjese, y lo levanta para arriba. Ahora, los pescadores, que ustedes son medio expertos en el tema del pescado. Bueno, especialmente el señor. Sí. Pues yo siempre que compro pescado, veo pescado en pescadería, gente que llevan filets. De X cosas. Pero todos esos pescados que venden con los ojos puestos, con cero, en la pieza entera. ¿Cuál es el problema? No los venden nada. No sé, ¿están de adorno? ¿Dónde los venden? Excediendo los límites del supermercado. Hay que abrirse. El pescado entero es lo mejor que hay. Yo no veo gente que compre el pescado porque con no sabe, porque la gente... Porque no ve pescado, por eso no ve gente que lo compre. Recién usted dijo, yo no veo pescado, y después dice, yo no veo gente que compre pescado. Si no ve el pescado, ¿cómo va a haber gente que lo compre? No, los veo exhibidos. Los veo el pescado entero, exhibido ahí. Porque la gente pero se está ornamentando cuestión. No, la gente quiere llevar el filé ya todo prearmado. No sabe comer, la gente no sabe no comer. Sabe desollar come un pescado. Come cosas feas, como tortitas negras. Sí, son riquísimas. Claro. En cambio, desdeña lo bueno de la vida, que es el pescado entero. Con la cabeza, el pescado, con los dientes, los ojos. Eso lo sano. Ahora, dígame, ¿no tiene pescado sin espinas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere que se lo dé en la boca también? Pero pescado, qué mal educado. Somos pescadores, ¿no? El pescado viene con espinas. No, pero no excede los límites de lo imaginable de un supermercado, como dicen en la propaganda. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré sacármela un día. Ya no siento el corazón. ¿200 gramos de eso? Lleve una latita, ahí está, atún en lata. Llévelo. No, pero ahí no tiene el lata. El atún entero pesa, es muy grande. Un atún sí, entero. Sí, y es incómodo, el olor que larga. Qué sé yo. Algunos lo llevan arrastrando el atún. El atún pesa como 100 kilos, ¿me interpreta? Sí. Lo llevan arrastrando hasta pero en el supermercado, dice usted. Si lo compra en el supermercado y va para su casa, ¿cómo entero? Lo quiere llevar? Nadando por el agua podrida de al lado del cordón al atún. Lo pone en el asiento de atrás del auto, ¿sabe el olor que queda dentro del auto? Por ahí, dice, ¿quién es su tía? Dice. Lo para la cana, dice, dígale a su tía que se abroche el cinturón. ¿Y cuántas ingestas rinde? El atún, pues. ¿Cómo? Un atún te dura una vida. ¿Un atún entero? ¿En salmuera? Ah, pero no hay que frisarlo, dice usted, que con salmuera... No, pero usted que dice, ¿cuánto pesa un atún? ¿Cuánto rinde? 100 kilos. 100 sacándole 100 la víscera, 98 kilos. Y porque es pura carne, casi no tiene víscera. Sí, es muy poco. Tiene un aparato digestivo que son 10 centímetros. Puerta de entrada, puerta de salida, su ruta. Pero tiene esqueleto, algo de... Sí, ¿cómo no va a tener esqueleto? Si y no sé, como lo único que no digiere. ¿Qué vértebra, si espina? Que no digiera o digiere. O dijese. Ahora, ¿y esto usted me lo puede trozar? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere? Si me lo puede trozar.
el atún. Sí, cortar en rodajas. Y sí, porque ¿sabes cómo lo llevan? Algunos lo llevan arrastrando y al nene montando el atún. Lo llevan por la vereda, se lo ensillamos y va el nene montado en el atún y te lo lleva. ¿Qué rasgo distintivo tiene el atún? ¿Cómo me doy cuenta? Pero yo no sé distinguir un pescado del otro. Tiene abajo un cartel que dice atún. Y disculpen, ¿mariscos trabajan? Acá en este supermercado, algunos sí. Sí, tenemos, ahora trajimos... Pero el jefe de ventas, el arquitecto, ¿cómo se llama? Se la traga, sí. Trajimos... ¿Un arquitecto dirige una pescadería? No, señor, las ventas. Ah, bien. ¿Tiene que las ventas? Tenemos berberechos, de muy buena calidad. Berberechos, sí, sí. Traídos del sur. Los berberechos. Ah, no, los berberiscos. ¿Y los berberechos cómo se hacen? ¿Se comen solos? ¿Cómo se van a comer solos? ¿Lo tiene que comer usted? No, ya sé, señor. Ya vienen hechos. ¿Y el pejerrey? No. Berberecho, ahora, señor, lo hace con salsa, con arroz, con marisco. No se hace. El señor es un poeta. Sí, sí. Trabajamos acá hace 20 años. Antes éramos marinos mercantes. Ahora estamos acá en tierra. Ahora estoy haciendo una suplencia acá en la pescadería. La pescadería. Pero su vocación es... Te trabajaba de poeta aquí mismo, soy el que hace los slogans. Yo soy el autor de nuestros slogans. Sí. Excede los límites del supermercado. ¿Y en qué se inspiró para hacer semejante...? ¿Excede los límites? En una novia que tenía. Ajá. Porque tiene punch, como dicen. Mi novia, sí. Bueno, ¿va a llevar o no va a llevar? Los berberechos no me convencen. Yo quiero una variedad de pescados para hacer sushi. Perfecto, listo. Podemos hablar también en sushi. Si no hay que hacerlo. Por eso digo, ya viene hecho. Salmón rosado. ¿Qué lleva? Salmón rosado. Salmón blanco, salmón gris. Salmonela. Todos salmones. Salmones, salmónidos. ¿Y no hay huevos? Huevos en la huevería enfrente. No, me refiero. Mira que el señor que está haciendo vegeto, ahí. Huevos de pescados. Huevos de pescado. ¿Para señor? ¿Quién quiere huevos? ¿A usted qué le importa? Pescado. Usted tiene que. El cliente tiene la razón. A ver si. Yo que vos no le vendo nada. No, mire, le ensarto el pez espada en el medio del estómago. Te ensarto con este pez espada. Pero usted está excediendo los límites. Usted es el que excede los límites. Qué mal humor. Señor, excede los límites. De la atención al público excede los límites, sí. Señor. ¿Para qué quiere llevar más? Sushi es todo arroz, mete arroz y ya está. Hace bolas de arroz con la mano. Bolas de arroz, sushi. Sí. ¿Bolas de arroz? Allá, sí. Allá. Sí. Al lado del de los huevos. No, señor, yo quiero sorprender con un plato... Sí, me imagino, ¿no? ¿Le puedo...? De pescado... Pero algo diferente. ¿Algo diferente? ¿Cómo va a sorprender con un plato de pescado? Algo exótico. Tenemos algo en la heladera para sorprender a cualquiera. Ah, sí. Cachalote. ¿Cachalote? Es un pedazo de ballena, sí, señor. Es un pedazo... 5 toneladas tenemos congelado de cachalote. ¿Y cómo se prepara? Es la mitad de una ballena, la otra mitad la, sí. La tenemos en el otro supermercado. ¿Cómo se prepara esto? Esto, desde acá comen 60 personas, ¿eh? Sí, pero no me entra en el horno, en la parrilla. No, la cacerola tiene que ser un tanque australiano, sí, algo así. Claro. Eso sí que excede los límites. Abajo al tanque australiano y espera que el primer hervor le tire el cachalote adentro. Yeah. Chupín de pescado, ahí tiene... ¿Pero qué chupín? ¿Cómo lo corto eso? No, eso lo corto con motosierra. Sí, yo, ¿qué? Si una ballena es una ballena, es carne, señor, carne. Y pone, ¿qué pone? Un camión de papa, más o menos, para el chupín. Sí. Se hace bajar un camión de papa que la tiren directamente adentro. Ah, bueno, entonces, yo con eso cosas voy... Cosas populares. Con eso se pueden batir... Batir récord. ¿Sí? Se va tan rico sí, come un pueblo entero. Pescado y ese tipo. Bueno, a mí me interesa. Si no, lo que tenemos como excéntrico es piraña. Ah, pero la piraña. Carne magra, puro cuidado, diente. Hay que madrugar a la piraña para comérsela, porque sí. Si no, se lo come a usted. Mire que está. Pero como no está muerta. No, está congelada, pero viva, tipo Walt Disney.
Lo peor que te resucite adentro la piraña. Te empieza a comer de adentro para afuera y vos ni sabés. Por ahí te vas a mirar el espejo y sos una piraña. Pero eso usted dice que puede pasar, esa es una leyenda, que no, esa sí, que están sacadas, que toma agua y los peces viven adentro. Están sacadas vivas y congeladas en el acto. Ahora, es decir, que no. Cachalote, lo pescamos nosotros en Puerto Madre. ¿Ustedes mismos? Clandestinamente. Nosotros, con un bote en alta mar. Ahí nomás, donde vamos a hacer los avistajes, nosotros tenemos un arpón escondido. Hacemos que le sacamos una foto y le tiramos un arponazo y metemos ahí una bajada que hay. Y bajamos la ballena, subimos un camión y chao. Hay que pelear con la ballena, con el arponazo. Se deja sacar del agua la ballena. Y no, pero ustedes dicen que en áreas protegidas hacen eso, en Puerto Madre. Aparte hay que ir cansándola, sacando soga, retirando, sacando, hay que ir cansando el animal. A veces la pescamos desde la costa nosotros. Sí, sí. Le tiramos un anzuelo que es como un gancho de grúa. Sí, sí. Pero en vez de lombriz le metemos... Una oveja le metemos. Es que era abeja viva. La tiene ser. La abeja viva, vio que tiene. Y ahí viene el cachalote. Todo vivo así. Muerde el anzuelo ese, ¿sabes? Y se me engancharon y lo sacamos. Pero no comen plancton. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Póngale un animal, ¿sabes? Se vuelve loco. Porque no conocen otra cosa. Comían plancton hasta que llegamos nosotros. Dice que me venís con alga. Ah, mire usted, pero bueno, ¿sabe qué? Me parece que me voy a comprar 100 gramos de mortadela. Ah, no, de media hora no estuviste acá. No tenemos, tiene que ir al mercadito de enfrente.